invita a escuchar historias que serán sin duda alguna tu verdad. En Cali TV traerá la música y los artistas que te ponen a soñar. Generación R es el programa que te mueve los sentimientos y los recuerdos que jamás se han de borrar. Generación R es el programa que te mueve los sentimientos y los recuerdos que jamás se han de borrar. Generación R en Cali TV. Mentiras son todas mentiras, cosas que dice la gente. Decir que este amor es prohibido, que tengo 40 y tú 20. Bueno, nos encontramos aquí en la Florida, Estados Unidos, en Miami, visitando a un personaje que yo sé que ustedes van a quedar encantados cuando escuchen su historia, porque es un cantante, es compositor y es productor musical. Pero lo más increíble de este personaje que tengo al lado es que se le conoce como el Rey Midas de la música. ¿Y por qué? Porque todo lo que escribe se convierte en éxito. Y grandes intérpretes del mundo hispano, musical y romántico, se han dado a conocer también a través de las canciones de él. Y estamos hablando de Roberto Livi. Maestro, qué placer tenerlo para la televisión en Colombia, para el canal Cali TV y para la generación R, la generación romántica. Bueno, para mí es una alegría muy grande estar contigo, Pilar, antes que nada, y poder conversar de esto que nos gusta tanto, de la música. Y para la gente de Colombia, que es un país que lo admiro y que espero muy pronto estar por Colombia, pasar por Colombia. Lo admiro porque es un pueblo que canta. Y de mujeres bellas. Así es. Maestro, pues estamos aquí en su apartamento que usted muy amablemente nos ha brindado para hacer esta entrevista, para conocer su historia. Yo sé que no alcanzaría ni 10 programas para resumir todo lo que usted ha hecho, pero vamos a tratar en estos minutos de contarle un poco a los televidentes, a todos los televidentes románticos que nos están viendo hasta ahora, lo que significa Roberto Livi para la historia de la balada, de la música melódica a nivel Hispanoamérica. Vamos a hablar de sus comienzos y también de los personajes que han cantado sus canciones. Empecemos, por ejemplo, Roberto Livi creció y nació, fue con el rock and roll. ¿Cómo fue esos orígenes? Sí, bueno, eso yo realmente siempre era amante de la música, pero el rock and roll llegó en ese momento que es tan maravilloso. Y me hice un bailarín de rock and roll muy bueno. Yo digo siempre que cuando digo muy bueno parece un argentinismo, ¿no? Pero no es. Bailaba muy bien. Y fue a través del baile que pude irme a Brasil. Un empresario brasilero me vio bailar en Argentina con mi pareja, con una chica que bailaba conmigo, y me dijo, ¿no quiere venir a bailar a Brasil? Contratado. Yo pensé que no iba a salir nada. O sea, que era todo un showman. Sí, bueno, en ese momento no, porque ni cantaba. Cantaba en la bañadera, como siempre. Pero, bueno, y fue así que me enviaron un pasaje para mí, para ella, y nos fuimos a Brasil bailando. O sea, que podíamos decir que fue de los como el Elvis Presley argentino. No tanto como Elvis. Era un muy buen bailarín, que llamaba la atención al punto de que cuando iba a un baile, la gente dejaba de bailar para verme bailar. Porque lo hacía muy bien y me gustaba mucho el rock and roll, ¿no? Yo soy un rockero, pero después con la edad pasé al romanticismo, con el amor. Uno va cambiando, pero quien fue rockero sigue siendo, siempre siendo rockero. Así es, así es. Y hablando del romanticismo, le decía yo que venimos de un movimiento cultural romántico en Colombia que se llama Generación R. Que tenemos nuestro medallón con el pisalo y la R. Y tenemos aquí nosotros, maestro, yo se lo traía por acá, bueno, por aquí estaba, aquí lo tengo, el medallón para compartirlo con usted, y que lo hacemos siempre que visitamos un artista como un símbolo de fraternidad entre Colombia y la gente que le ha dado tanto a la música. Qué lindo. Maestro, eso de la llegada suya al Brasil,
pues determinó muchísimas cosas en su vida artística. Eso fue por allá, creo que en el 62 y todo. Y ya ahí yo creo que se disparó el Roberto Livi como compositor, o seguía como cantante. Ah, no, empezó la joven guardia. No, no, primero te lo voy a hacer rápido dentro de lo mío. No, llegué bailando. Tiempo. Sí. Bailé el tiempo que pude. Debuté en Recife, que es la capital de Pernambuco, en el norte de Brasil. Un lugar maravilloso. Y continué bailando. En cuanto había empresarios que querían contratarme. Cuando vimos que eso tenía vida corta, el empresario que me tenía me dijo, Roberto, si vos cantaras algo, y yo le dije, yo canto. Audaz, ¿me entendés? ¿Qué cantaba? Me ¿qué gustaba cantaba? Cantar. Y cantaba en inglés ¿en y no inglés? Sabía ni lo que decía. Por supuesto. ¿Me entendés? Tengo si era la corriente del rock and roll. Claro, ¿me entendés? Y algunos rocks en español. Sí. Y bueno, fue así que comencé. Correcto, y nada de hacer canciones ni nada. Yo tenía una idea del empresario que me contrató, me dijo, Roberto, hay una revista que se llama Revista du Radio y que salen dos páginas siempre con el correo de los fans. Vamos a comenzar a escribirle a esa gente para que te conozca. Y si usted quiere saber algo más de Roberto Livi, escríbanos. Bueno, y abrimos una caja postal. Cientos, miles de cartas. En esa época yo tenía un pelo largo, los ojos verdes, todo era más bonito. Y bueno, y un directivo de Sony, que en aquella época era Columbia, correcto, iba siempre al correo ese, porque era la vuelta de la Sony. Y le preguntó a la gente del correo, ¿y para quién son tantas cartas? Dice, hay un cantante argentino. El rey del tuit de Argentina. Me dice, ¿quién? Sí, el rey, Roberto Livi. Y él puso para la próxima semana, dentro de las cartas esas, una carta de la Sony invitándome a pasar por la Sony. No puede ser. Así fue mi carrera y ahí firmé el primer contrato con Columbia. Y pero hasta el momento solamente baile. No. Ya estaba ya, cantando. No, para ya, cantar. Ya, pero cantaba rock and roll. No, grabé, la propuesta de ellos fue que grabara cuatro canciones de Palito Ortega. ¿De Palito Ortega? Sí. ¿Cuáles fueron? Un gran amigo. Camelia, Camelia, Dejala, Dejala, Bienvenido Amor, bienvenido, y Media Novia. ¡Qué maravilla! En portugués. ¿Y en qué momento Roberto Livi dice, yo sé escribir canciones? Bueno, eso es una historia larga, pero a ver cómo puedo hacer para hacerte la corta. Un día un autor... ¿Pero fue en Brasil? Sí, Claudio Fontana, que es un buen autor. Habíamos hecho una amistad y vino a mi casa. Y yo vivía enfrente al mar, en un modesto departamentito. Y me dice, ¿qué tal? Llevamos la guitarra, porque él tocaba guitarra. Vamos a ver si componemos algo. Y compusimos una canción. Y la canción era tan buena, yo sabía que habíamos hecho una buena canción. Yo hice la letra y él hizo la música. Pero él después, en algunos comentarios, quedaba como que hizo la canción él, que yo cooperé nada más. Y eso me lastimó mucho. Por supuesto. Esa es la verdad, a pesar de que hoy somos amigos. Y me puse, la canción fue a primer lugar en el ranking de ventas, con Wanderlei Cardoso, un ídolo de Brasil, Wanderlei Cardoso, uno de los grandes ídolos de Brasil. Okay. Se llamaba No Posso Controlar Meu Pensamento, No Puedo Controlar Mi Pensamiento, que era una historia de mi vida, porque yo me gustaba una mujer que vivía en el mismo edificio y era casada, entonces yo no podía controlar mi pensamiento, una historia mía. Pero bueno, fue un éxito muy grande. Y ahí empieza, porque al él decir esas cosas que no me gustaban mucho, compré una guitarra y aprendí a tocar. ¿Correcto? Comencé con pocos acordes, porque hasta hoy mismo hago muy pocos acordes. Pero para hacer una canción buena no se necesita. Cuanto más músico sos, menos estás cerca del éxito. Vea pues. Porque sabes tanto que hay cosas que no las querés hacer. Y hay cosas que se tienen que hacer porque es la que la gente hace. Es lo mismo que lo que se escribe. Yo sí tengo que escribir amor, amor, amor. Escribo amor, amor, amor. No me preocupo con que van a decir que repetí tres veces amor. ¿Entendés? Claro, claro. Por eso mis letras no son como los remedios que tenés que leer para tomarlo como se hace.
las entiende la gente. Se interpreta. Maestro, cuéntenos un poco, por favor, la historia de Roberto Livi en La Joven Guardia. ¿Con quiénes estaba allí? ¿Nilton César hizo parte de La Joven Guardia? ¿Roberto Carlos hizo parte de La Joven Guardia? No, Roberto Carlos es La Joven Guardia. ¿Cómo nace La Joven Guardia en Brasil? ¿Fue primero La Joven Guardia en Brasil o en Argentina? Porque allá también hay un grupo... Fue primero en Argentina, el Club del Clan. No, La Joven Guardia, hay un grupo que llama La Joven Guardia. No, el grupo ese es un conjunto, La Joven Guardia, pero eso no tiene nada que ver. Okay. La Joven Guardia de Joven Guardia do Brasil es un clan, un movimiento, como era el movimiento de Palito en Argentina, con Johnny Tedesco, con Nicky Jones. En Brasil éramos varios cantantes, pero todo surge con el éxito que Roberto Carlos tuvo. Entonces se pensó en un programa que se llamaba Joven Guarda, que cambió el Brasil. Correcto. Y él lo hacía con dos amigos, que es Wanderleia, que era la hermanita, como él la llamaba, y su amigo, a quien le escribió la canción Amigo, Roberto, que es Erasmo Carlos, que la gente piensa que es hermano, pero no, es Erasmo Carlos Esteves. Sí. Y Roberto es Roberto Carlos Braga. Sí, es, correcto. Es cierto. Ellos crean el movimiento. Se hace un programa alrededor de Roberto y de sus dos amigos. Y invitaban a nosotros, los demás cantantes, y yo era uno de ellos, el gringo. ¿Por qué? Era el único que no era brasilero. Claro. Y bailaba mucho, cantaba pero bailaba, llamaba mucho la atención. Esa agrupación, los Roberts Twist. No, eso fue una cosa de cuando llegué. Totalmente independiente, no tuvo nada que ver con Roberto Carlos. No, nada. Eso se hizo en Argentina, era un grupo de tres muchachos que nos llamábamos Roberto con tres chicas, de Robert Twist, y bailábamos Twist. Bueno, de todas formas, el Roberto estaba ahí en su destino. ¿Cómo nace esa amistad que es tan importante, tan valiosa para ambos, entre Roberto Carlos y Roberto Livi? La amistad, bueno, en la época de Joven Guarda no éramos amigos. Éramos conocidos y rivales, no tanto en la música, porque él era más éxito que yo, sino con las chicas. ¿Ah, sí? ¿Entendés? Y no éramos tan amigos. Pero Roberto, después, en una época que yo vuelvo a Argentina, él comienza a ir a Argentina. Y yo lo quería mucho, lo admiraba, porque soy fan de él. Me gusta, me encanta cómo canta. Todos somos fans. Sí, de Roberto y como persona también. Entonces, lo fui a esperar a Ezeiza cuando él vino para Argentina, junto a un DJ muy famoso de Argentina, que es Alberto Mateico. Lo fuimos a esperar a Ezeiza y él me llevó, porque como yo lo conocía a Roberto, para que traducir algunas cosas. Y ahí empieza nuestra amistad. Lo llevo al sastre mío, porque a él le gustaba mi ropa. Entonces lo llevo al sastre mío, que después me quedé sin sastre porque cosía nada más que para Roberto. Pero bueno. ¿Y pasó lo mismo con las chicas? No. No, con eso no pasó. Pero sí, comenzamos a marcar territorio. Ok, esos son cuántos, más de cuántos años de amistad. Y porque tengo entendido, bueno, que eso, una hija, que sí, son compadres. En la época del 70 es que nace la gran amistad. Uh-huh. Al punto que yo, una de mis casamientos, tuve una hija, mi hija, mi primera hija mujer, y yo le ofrezco a Roberto. Si él vivía en Brasil, yo había vuelto a Argentina, le digo si quiere ser con su esposa, Nice, que era la primera esposa de él, si quería ser el padrino de mi hija. Y vino. Y fue a la iglesia de la vuelta de mi casa y bautizamos. Yo le puse Roberta Carla en homenaje a él, porque lo quiero mucho, mucho. Roberta mucho. Carla. Hoy tiene 30 y pico de años, ella. Es una mujer bonita, con un hijo lindo, mi primer nieto. Y bueno, es ¿Y el eso. Buen padrino, Roberto Carlos? Los padrinos no tienen que ser... La gente piensa que los padrinos no somos los de antes. Los padrinos de antes era más o menos un convenio que hacía un hombre con una familia, de que si pasaba alguna cosa, él tomaría cuenta. Exacto. No puede tomar cuenta un ídolo como Roberto de mi hija, pero tiene que quererla, que es lo importante. Exacto. Así Cuando es. Uno quiere a alguien,
no es lo importante el tiempo que pasa al lado de esa persona, es el tiempo que la quiere. Es cierto, correcto. Es cierto. Bueno, antes de hablar de los otros intérpretes que han grabado canciones de Roberto Olive, sigamos hablando un poquito más de Roberto Carlos. Ya, son amigos, pero han nacido obras espectaculares de esa unión. Hablemos de esos temas, los que le ha escrito a Roberto Carlos, por ejemplo. Bueno, yo le escribí una canción. Después de mucho tiempo, llega un momento que él, es como que él necesitaba, no digo mejorar, porque para mí es el mejor autor de todo, sino que necesitaba algo diferente para Latinoamérica. Porque si no, iba a ser siempre Detalles, Lady Laura. Y él me pide para ser su productor de 5 canciones. Y yo compongo una canción, no pensando en él, es una canción que le hice a mi padre, que la gente piensa que la hice para una mujer. Es Si el amor se va. Si el amor se va, queda así inmenso, que de nuestra vida cuánta soledad. Si el amor se va. Una canción que le da a Roberto el primer Grammy de su vida. Americano. Impresionante. Americano. ¿Ok? Él gana su primer Grammy, creo que es el único hasta hoy, o el primero es ese, en el, con la canción esta que yo le había hecho a mi papá. Mi papá había fallecido y era mi gran amigo. Y Si el amor se va, era él que se, cuando falleció. Correcto. Y bueno. Después hice Mis Amores, bueno, hice como 20 canciones para Roberto. Escritas. Por mí, para él. En 3, le hice como productor en español, le hice como 5 o 6 álbumes. Y en cada álbum hay 5 canciones mías. Porque después de cierto momento de mi éxito como autor, yo para contratarme a mí tenían que grabar mis 10 canciones. ¿Ah, sí? Las 10 canciones. Eso fue algo que lo aprendí en el Brasil de alguien y me sirvió de mucho. Pero con Roberto eran 5, porque él siempre fue un... Todos los grandes éxitos son de Roberto, los de él. Él es un gran autor junto con Erasmo. Y bueno, le seguí escribiendo y últimamente tuve la suerte de escribir la letra en español para él de Ese tipo soy yo. Ah, es que a eso iba, precisamente. Qué bueno que la gente sepa que Ese tipo soy yo, que está en todo su furor en Colombia, la letra en español es de Roberto Olive. Sí. ¿Cómo es esa historia? Bueno, Roberto me llamó por teléfono, siempre me llamaba y siempre nos hablamos. Es una amistad que yo me atrevo a decir que es mi mejor amigo. No digo que yo sea el mejor amigo de él, pero él es mi mejor amigo. ¿Se hablan con frecuencia? No, de vez en cuando. De vez en cuando estoy en casa y siento... Entra la máquina con un llamado y siento un... Bicho, ¿cómo va? Y es Roberto. Es lo mismo de Julio. Hola, ¿cómo estás, Iglesia? Maricón? Sí. Sí. Son personas que no hablamos siempre. Pero estamos ahí. Exactamente. Y con el cariño. Entonces, Ese tipo soy yo. Estaba la canción en portugués y él lo llama para que... Me llama y me dice, Roberto, quisiera que me hicieras, como siempre, las letras en español, que me las hagas vos. Tomé el avión, me fui a Brasil. Tuve 10 días, porque trabajar en una canción con él es muy difícil, porque hay que trabajar al lado. Es exigente. No solo es exigente, sabe lo que quiere y tiene una filosofía. Hay palabras que Roberto las excomulgó, que están fuera de su diccionario. Por ejemplo, después te voy a hablar de una, pero todo lo que sea feo, tristezas o muchas cosas así, o maldad, palabras que él no las pronuncia nunca. Okay. Él es una persona, gracias a Dios ahora está mucho mejor, pero que tuvo problemas de superstición, todas esas cosas, de vestirse solo de blanco y de azul, sí, de que el marrón no lo quiere. Ahora está mejor. Pero bueno, entonces hay que sentarse y escribir. Yo, por ejemplo, fíjate, una anécdota. Cuando yo hago 40 y 20, que es una canción que hice para mi mujer, mi actual mujer. Para Betina. Y mi mujer para siempre. Qué bonito. Lo llamó a él. Se la ofreció a ella. Primero a él.
porque era mi amigo. Claro. Entonces él le gustó la canción y la grabamos con una orquesta de 50 músicos. Pero él me llama y me dice, Roberto, quiero que me cambies una palabra. Le digo, ¿qué palabra? Me dice, otoño. Le digo, Roberto, no puedo cambiar esa palabra porque la hice para mi mujer. Entonces, si yo hago algo para mi mujer, ¿qué va a pensar mi mujer mañana que viene alguien y me cambia una letra? No puedo hacerlo, lo lamento. Entonces, dijo que no. Que no la podía grabar. No, y yo le dije que no me la cambiaba. Entonces él tuvo que decir que no la grababa. La orquesta está grabada hasta hoy. Porque era la palabra otoño. Cuando yo le digo, que yo soy otoño en tu vida y tú eres dulce primavera. Porque ella era más joven que yo. Claro. Y el otoño, para él, otoño era viejo. Ah, era una de las palabras que no podía estar en su diccionario. No, imagínate que para dejar de grabar, cada vez que me ve ahora me dice 40 y 20, porque él sabe que fue primer lugar la canción. Impresionante. Pero bueno. ¿Y cómo llega José José? Bueno, después nos encontramos, vuelvo a Miami y sigo mi trabajo de productor. ¿Quedó guardadita la canción? No, la dejé ahí, porque yo sabía que era un éxito, ese olfato que tengo. Por favor, que no me interpreten como un argentinismo, ¿entendés? No, yo sé lo que es, porque yo soy pueblo también. Entonces la guardé y en ese momento José José, nos encontramos con José José y se la mostré. Me dijo, José, eso es mío. Y bueno, pasaron varias anécdotas con eso, pero vamos a lo que interesa. Bueno, sigamos. Y se la di a José. Exacto. 40 y 20. 40 y 20. Toma mi mano, camina conmigo, mirando de frente. Y fue un éxito tremendo. Ya volvemos con el capítulo de José José, pero íbamos en el capítulo de Roberto Carlos, ya casi para concluirlo, con Ese tipo soy yo. Entonces, llega ya y ¿qué tanto le varió la versión en portugués a la versión en español? No tanto, no tanto. Lo que pasa es que yo, como lo conozco bien, porque imagínate, nunca en portugués, nunca en español se puede hacer una versión perfecta, porque ellos tienen una sílaba menos, ¿entendés? En las palabras. Entonces no encajan, entonces hay que escribir algo. Porque no quiere que le cambie la melodía tampoco. Es más difícil el que... Claro. Estamos días y horas y paramos, tomamos café, sandwichito, ¿me entiendes? Pero la canción no sale hasta que encuentro la palabra. ¿Cómo es el nombre en portugués de la canción? Ese tipo... Ah, en portugués. Ese cara soy eu. Ese cara... Y... ¿Qué es eso? Exacto. Ese tipo soy yo. Entonces yo hago la letra, pero después Roberto se la tuvo que llevar a Sony, al presidente de Sony, y hicieron varias reuniones para ver si iba mi versión o la de otra persona. ¿Había otra versión en español? Había otras versiones. ¿De quién? No sé, ni me interesa. No, pero le ganó. Eso sería bueno saber. No, pero yo sé que lo hubo, ¿me entendés? Sí. Tal vez hayan sido los enemigos del Gustavo, ¿me entendés? Si no tenés enemigos, no tenés éxito. Quiere decir que no hiciste nada importante. Entonces, bueno, pero al final de un par de semanas o de meses, llegaron a la conclusión que era la de Libby. Y así salió. Ese tipo soy yo. El tipo que firme te lleva del brazo. Y no deja que nadie interrumpa tus pasos. Y Roberto Carlos quedó... No, Roberto estaba enamorado. Pero como estaba haciendo un disco con el presidente de Sony de toda Latinoamérica, y ese presidente de Sony era el productor de este nuevo disco de Roberto, Roberto tenía que ceder en cierta cosa, es decir, esperar a ver que se resolviera. Exacto. Pues hace poco estuvo Roberto Carlos en Cali. En ese disco de Roberto, sí. Son cuatro canciones. ¿Cuál? Que es un consejo que le di yo a Roberto, de que no se preocupara en grabar un long play, que ya la época no es para grabar un long play. Hoy la gente compra canciones.
entran a iTunes, 99 centavos y la compran. Entonces, hizo 4. No tenés que trabajar como un loco para lograr un long play. Imagínate con él, con todos los gustos que tiene y todo lo que él quiere hacer. Le ha costado siempre hacer mucho un disco. Entonces, él graba esas 4 canciones, que inclusive Roberto fue muy gentil conmigo y me agradeció mucho por la idea. Y las 4 letras en portugués son mías, que es ese tipo soy yo, una que habla de una chica, porque fue tan grande el éxito de ese tipo soy yo que uno se acuerda. Uno es la vuelta. Pero bueno, las 4 canciones de ese disco. Una cambié la letra completamente, porque se llamaba Furduncio. Furduncio quiere decir como una cosa que se produce cuando alguien entra y cambia todo, una locura. Entonces yo... ¿Y cómo le puso? No, le puse que es una chica que él la cuida, que cuando ella quiere salir, él va porque cuida su material. Porque ya que ella no puede llevar un cartel que diga que esa chica es mía, la acompaño, aunque no me guste salir mucho. Todo eso. Y ya está siendo un éxito porque es una canción barra. Roberto asimiló y cambió, no el estilo romántico, pero Roberto es muy moderno y es un gran productor. Maravilloso corazón, maravilloso, no dejes nunca de soñar, yo te lo pido. Maestro, usted empezó, bueno, bailando y luego cantando. ¿En qué momento deja a un lado el canto para convertirse en compositor? Perfecto, dejo el canto, que es mi mayor amor y mi primer amor. Lo dejo porque mi situación financiera en esa época no era muy buena. Costaba mucho, yo volví al Brasil, me quedé y haciendo muchos shows, pero el dinero no entraba, eran shows para DJs, que entonces para tocar tu disco después te pedían que fueras al show. No salía el dinero y yo estaba casado, ¿entendés? Con la mamá de Roberta y Natalia. Y entonces se me cruzó la mala idea en la cabeza de dejar de cantar, porque tenía que asegurarle a la familia que había formado. O sea, funcionaba más. No, de que tenía que tener el dinero de fin de mes, para llenar la heladera, claro. ¿Me entendés? Todas esas cosas. Y dejé, lamentablemente. ¿Cuánto lleva sin cantar? 40 años. 40 años. ¿Y ahora quiere volver a su primer amor? No, ya volví. ¿Ya está cantando? Ya volví, ya no. Estoy grabando, preparando la gira, pero ya grabé 45 canciones mías. De 750, si no más, canciones escritas. 750 grabadas, no que las hice, están grabadas. Ok. Yo, por ejemplo, tengo, tal vez sea el autor más cantado por los españoles, porque yo tengo 25 canciones con Julio Iglesias, unas 25, 30 con Roberto Carlos, 40 con Isabel Pantoja, 23 con Rafael, 22 con Rocío Dúrcal, 15 con Diango. Dios mío santísimo. Entonces son muchas canciones. Fuera los que han grabado una, dos, que no los cuento, no porque no sean importantes, sino para decirte el volumen de todo esto. Impresionante. Gracias a Dios. Pero Roberto Livi, el cantante, el que estamos viendo aquí, el autor e intérprete, es el que está resurgiendo hoy. Sí, yo ahora grabé. De esos éxitos que ellos han hecho, perdón, no nombré al Puma, que ha grabado como 15 canciones mías, 15 o 20 el Puma. Él es maravilloso y trabaja muchísimo, no para. Bueno, todos estos que te nombré no paran. Las compañías pensaron que esto había acabado, porque les conviene a las compañías. No quieren crear un equipo de trabajo solo para trabajar ese tipo de música. Porque casi siempre todo va encima de la juventud, que es el futuro. Uh-huh. La Volkswagen está preparando. Pero es que esta generación R, esta generación romántica, de la cual usted es símbolo, por supuesto, porque es el padre de tantos temas hermosos, está hecha de un material inalcanzable, incansable es el término. Sí, sí. Es un material que pareciera que no lo desgasta el tiempo, porque continúa muy vigente. Porque son los clásicos con los que se hizo la humanidad en los últimos 50 años. Uh-huh. Y se equivocan las compañías, porque la gente que vivía 50, hoy vive 90.
Sí. ¿Y qué hace esos 40 años? Nada, cuida al nieto, habiendo Viagra y todas esas cosas que hay ahora. No, quieren bailar, quieren pasear, quieren amar de nuevo, se casan de nuevo. Quieren vivir. Y quieren escuchar su música. Exacto. Sí. Y sus ídolos. Así es. Por eso que Julio no para de cantar en todo el planeta, porque Julio es universal. Es también su gran amigo. Es mi buen amigo, mi buen amigo. ¿Cuáles temas le ha escrito a Julio Iglesias? Empecé 40 años atrás, 40 y pico, con Cuidado, amor, la vida es siempre una oportunidad y estando solo puede suceder que otra persona quiera estar en tu lugar. Eso fue un éxito muy grande. ¿Con esa se conoció con él? Sí. ¿Esa fue la puerta que esa fue la amistad? Me dio una cita, me llevó una amiga, que es Lisette, una cantante, que es la esposa de Willy Chirino. Me llevó, que éramos amigos, me llevó al hotel donde estaba Julio a que se la mostrara. Entré, una cama pequeña, no eran esas suites, todavía no estaba en suites. Entré y me senté y saqué la guitarra y le canté Cuidado, amor. Fue así. Pero yo no aproveché ese éxito porque me voy al Brasil y yo pienso que ya había estado en Brasil 10 años. Lo conozco a Julio en la Vuelta a Argentina, que fue en el 70. Que yo no pude volver antes en mi país porque, fuera de que no quería, porque estaba haciendo mi carrera en Brasil, yo era desertor del ejército. Yo no quise hacer el servicio militar y no lo hice. Entonces solo se podía regresar al país cuando uno tuviera un hijo. Entonces en el año 70 volví, muy feliz de no haber hecho el servicio militar. Porque creo que es una locura parar la vida de la gente para hacer eso. Hay que hacer como los romanos que contrataban las legiones y para que le paguen a quien quiera pelear. Pero bueno, entonces ahí conozco a Julio, en los 70. Y después me vuelvo al Brasil, porque no estoy satisfecho en casa, y me vuelvo al Brasil. Entonces, yo pensé que mi vida terminaba en Brasil, porque fue tanto lo que me enamoré de Brasil. 20 años, imagínese. 20 años. Toda una fui vida. Por un mes, imagínese. Y me quedé 20 años. La culpa la tienen las mujeres. Mujeres bellas, un país que uno se siente libre. Una libertad que te la da por el tipo de cómo son los brasileros, que esperan ese carnaval todo el año, que las mujeres cosen esa fantasía para ponerse. A veces gente, la mayoría, que no tiene recursos para coser su vestido y desfilar en el carnaval. Son una gente muy especial que los amo. Yo tengo mucho de brasilero, tengo lo mío de argentino, porque soy argentino, sí, hasta la muerte. Sí, sí. Pero quiero mucho ese país, como quiero ahora Estados Unidos, que también soy ciudadano americano. ¿Cuántos años viviendo aquí en Estados Unidos? Aquí en Estados Unidos, 33 años. Oh, también. Y ya soy ciudadano. Sí, también, también impresionante. Lo quiero mucho. Guardaba para ti, lo voy a dividir, lo voy a dividir. Usted nombraba ahorita a Lisette, ella creo que fue la primera que grabó Lo voy a dividir. Lo voy a dividir. Antes de que otros intérpretes, pues como Lolita, sí, Rafael, sí. Que lo hicieran. Sí, 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 sí. ¿Qué pasó con Lisette? Que esa canción no estalló como... No, estalló. Depende, la pregunta va a esto, maestro. Perdón. Usted escribe sus temas, pero también depende de quién lo interpreta para que eso sea el detonante o la canción por sí sola... Es tal éxito que cualquier intérprete la puede... Yo te voy a contar la verdad para que la sepa. Sí. Cuando grabas con un cantante, por ejemplo, Lisette, fue un éxito, pero Lisette se movía en el Caribe, en un lugar pequeño. Ese es un motivo, tenés que tener un... Pero después, cuando yo realmente reviento como autor, yo grabo con Rafael, con el Puma, con Julio, con Roberto, con Rocío Dulca, yo no tengo ni que hablar, porque la compañía, eran prioridad de la compañía para poder subsistir, tocar los discos de ellos. Entonces todos esos éxitos los pude ver desde mi sillón en casa.
Entonces, gracias a Dios. Gracias a Dios, eso le ha dado para... Sí, gracias a Dios que Él guía mis pasos en todo. Bueno, yo me levanto a la mañana y digo, el Señor está conmigo y yo estoy con el Señor. Nada ni nadie puede hacerme daño. Así es. Y así es. Bueno, ¿qué significó para Roberto Livi el producir el disco en español de Nana Mouskouri? Y además que incluyera allí Ojitos Latinos. ¿Qué significó para usted? Bueno, para mí fue maravilloso porque para mí Nana Mouskouri es la Julio Iglesias de Pollera. No, es correcto, y es una señora maravillosa con esa voz tipo Julio, suave. Me gustan mucho los cantantes que dicen, porque yo creo que el amor se sugiere, no se grita. Entonces para mí es muy importante, por eso me gusta Julio, me gusta Roberto, me gusta José. Pero bueno, la conozco, ya ahí era el productor de moda, correcto, y entonces me llaman para hacer un disco con ella. No estuve muy de acuerdo con el repertorio, pero era una condición de la compañía, y como que yo quería grabar con Nana Mouskouri, no hice cuestión. Me grabó una canción, Ojitos Latinos, que fue un disco que vendió bien, pero podía haber sido un disco mayor. Pero la persona que eligió el repertorio de la compañía puso canciones antiguas, canciones medias con ideas izquierdistas, de las cuales soy contra, ¿entendés? Entonces, pero hice un dueto con Mercedes Sosa, ¿entiendes? Un rock and roll. fue bien. Yo a veces digo cosas que, pero yo no sé decir cosas que no sean verdad. Es así. Podía haber sido un disco superior. Cuando usted dice el amor se sugiere, se susurra, no se grita, ¿está criticando a algunos intérpretes que...? No. Hay algunos que gritan demasiado para mostrar que tienen voz. ¿Cómo quién? No. ¿Entendés? Ellos se van a dar cuenta solo. Pero los que tienen voz tienen que mostrarla. El Puma con ese vocerón bonita. Pero matiza. Sí. Luis Miguel, que es un fenómeno, es el único artista que no hice y que hubiera querido hacer. ¿Y qué pasó ahí? Ahí entran muchas cosas. Yo no sé si él sabe quién soy, porque él vive en su mundo, pero creo que sí, ¿entendés? Pero bueno, yo hacía Julio, hacía Roberto, él tendría sus ideas. Y cuando yo sentí, ya como productor, sentí que él... que podríamos hacer una mancuerna buena, porque me gusta como él es, me gusta la actitud que tiene de ganador. Sí. Es un hombre bonito, sí. Es un hombre elegante, es un hombre que cuando van a ver un show los maridos tienen que quedarse al lado, no ir ni al baño porque las mujeres lo adoran. Sí, pero bueno, cuando pensé que él podía hacer una mancuerna buena conmigo, porque mis canciones eran para él. Yo había preparado canciones para él en mi mente. No llegó la oportunidad. Digamos que él se las perdió. No, yo creo que sí, aunque quede mal que lo diga, porque tenía cosas para que él cantara, importante. Porque lo más importante para un cantante, y esto que lo tengan presente todos los chicos que quieran cantar y las mujeres que quieran cantar, es el repertorio. Julio Iglesias y Roberto Carlos, por ejemplo, eligen un repertorio fuera de serie. El repertorio es todo en la vida de un cantante. Y seguir también una línea, ¿correcto? Para que la gente te identifique con algo. Porque la gente cuando pone tu disco está en un momento que quiere escuchar eso. Entonces quiere escuchar 15 iguales, 20 iguales. Sí. Que no lo saquen del move que él tiene en ese momento. Entonces esas son cosas que, viste, son muy importantes en la vida de un cantante, ¿ok? Así que a los chicos que presten atención y nunca grabar lo que no les gusta, porque no lo van a defender bien. Y si hacen éxito con lo que no les gusta, mañana cuando quieran cambiar de estilo, van a perder el público que ganaron con esa gente que no les gusta, y el otro público no los va a aceptar porque una vez cantaron para esa gente. Exacto. Lo que no se disfruta nunca será exitoso. ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado,
como dos enamorados, como la primera vez. Maestro, hay un tema que también ese está más allá del bien y del mal, mejor dicho, ya es un tema eterno, es divino. A mi esposo le encanta, me lo canta cada rato. Es cómo han pasado los años. Es un tema divino, Rocío Dúrcal. ¿Cómo nace? Esa también es autoría suya, ¿cierto? El tema. Sí. ¿Cómo nace ese tema tan himno, tan hermoso, tan romántico? Bueno, ese tema nace, que es el bolero más importante de los últimos 10 años. Uh-huh. Ese tema nace de la sapiencia que viene en la vida. Cuando uno llega a mi edad, comienza a pensar todo cómo cambiaron las cosas. ¿Me entendés? Como hoy una máquina te comunica en un instante, te llamo por WhatsApp. Antes había que pedir a la telefonista que te comunicara y a las 6 horas lo llamaremos. Cierto. Todas esas cosas, cómo cambiaron las cosas, cómo cambiaron los hombres, cómo cambiaron las mujeres, cambió todo. Pero el amor no. El amor de esas personas, las que yo le escribí, nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero nunca pasó lo nuestro. ¿Cómo suena en su voz esa canción? Bien, bien. Quiero oírla un pedacito. Bien. ¿Ahora? Sí. Sí. Así como me ha cantado fragmenticos, ¿esa cómo sonaría? ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? Nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido. Ojalá que te muera, me dijiste esa noche y cerraste la puerta. Qué dolor tan inmenso, qué tristeza dejaste y nunca más te vi. Ojalá que te muera, me dijiste esa noche y no se dio, y no te has dado cuenta que mi vida no es mía, que yo ya te la di. Si no me la devuelves, no me puedo morir. ¡Uy, Dios mío! ¿Entendés? ¿Esas canciones son vivencias suyas? O sea, me todas. Decía, todas. Todas, todas. Todas son, todas. Todas son por un amor. Hay dos tipos de cosas. ¿Por qué son vivencias? Sí. Son vivencias porque muchas las viví y otras las soñé y todavía no las llegué a vivir. Pero están aquí dentro. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí. Porque a veces me pongo a pensar que yo nunca amé tanto como lo que escribí, ni sufrí tanto como lo que escribí. Qué entonces, más lindas. Todo eso puede llegar a pasar de nuevo. Siempre está abierta la puerta. ¿Por qué ojalá que te mueras? Porque es una frase que queda mal que lo diga, pero en una discusión con mi mujer, cuando una persona se enoja mucho, como ella se enojó, me dijo, ojalá que te muera. Se iba cerrando la puerta, porque primero tiran el portazo, las mujeres, y dicen esa frase con la intención de que no se escuche. Que más o menos la escuche, porque si no puede venir una bronca grande. ¿Entendés? Sí. Entonces, ojalá que te muera. Sentí. Pero, ¿viste? Entonces la gente dice, Roberto, ¿cómo vas a poner ojalá que te mueras en una canción? Sí, sí, pero ¿viste el final? Sí. Y no nos dimos cuenta que mi vida no es mía, que yo ya te la di. Si no me la devuelves, no me puedo morir. Uy, eso es mucho tema. Entonces, viste, esa canción entra. Bueno, entran los 10 boleros que son maravillosos. ¿Ha llorado escribiendo canciones? Porque no. Si son vivencias, no. Al escribirlas como que no, me cuesta revive. Mucho, me cuesta mucho llorar. ¿Sí? ¿No llora? Lamentablemente, he llorado. Pero me cuesta mucho llorar. No sé por qué. No es porque sea fuerte ni nada, hago puchero. Pero viste, me cuesta llorar. Me viene una tristeza infinita que apaga el llanto. De pronto por eso es que le han dado 4 infartos. Porque no saca eso. Tal vez sea sí. Eso. Tal vez sea eso. 4 infartos, maestro. Y cómo se imagino que se está súper cuidando, ¿no? Estoy 100 puntos. Me cuida y me cuida mi mujer. Ah, eso es también muy importante. Yo me saqué la lotería con la mujer que tengo. ¿Qué otro tema le ha compuesto a Betina después de 40 y 20? No, hay varios, ¿sí? hay varios, porque siempre son cosas cotidianas. Y en como 30 también, años, como también mucho les, lo que ha surgido. Como también les escribí también a las mujeres que tuve antes. Claro. ¿Entendés? No se puede negar las cosas como son. Exactamente. ¿Entendés? Yo me llevo bien con
con mis ex mujeres también. ¿Cuántas has tenido? Tres casamientos. Tres. Es que se ve que es una persona que ha amado mucho y con intensidad. Y aparte una cosa, cuando con una mujer tenés un hijo, esa es una unión que no se puede destruir. Están equivocados los hombres que destruyen eso, ¿entendés? O las mujeres, porque cuando tienen un hijo tienen que llevarse bien de cualquier manera, por el hijo. Sí. Entonces yo he sido un buen padre en ese sentido y un mal padre en que no estuve siempre, porque mi profesión no me dejó. Tengo 7 hijos. 7 hijos. Tengo 2 varones del primer matrimonio, uno brasilero y uno argentino, de la misma mujer, que hoy tienen más de 50 años. ¿Y heredaron ese talento suyo? Porque tengo entendido, maestro, que en cierta forma usted heredó algo de su talento de su padre biológico, que era un marinero bohemio o algo así. Sí. ¿Y también cantaba? O sea, también cantaba. No, yo soy igual a él. ¿Sí? Igual. Lamentablemente, el matrimonio de mi papá con mi mamá duró muy poco, duró 1 año. Entonces, terminó mal, una tristeza. Pero bueno, pero soy muy parecido a él. Yo me cambié el nombre. Sí, yo me cambié mi nombre. Sí, exacto. ¿Cómo sale el Libby? ¿De dónde viene el Libby? Por el padre. Sí, cuénteme la historia. Sí, no. Bueno, mi mamá cuando se separó de mi papá, era muy joven y muy bella, muy bella. Una de las mujeres más bellas que conocí en mi vida. Entonces tenía derecho a rehacer su vida. Entonces mi abuela le dijo a ella que se fuera a vivir con ese hombre nuevo que conoció y que disfrutara la vida, que mi abuela me iba a criar. Y me crió mi abuela. Veía siempre a mamá. Pero después, cuando yo fui grande, ella se acercó más a mí, que siempre estuvo, pero que vivía su vida. Y fue mi mejor amiga. Y la que más impulsó mi carrera. Sí. Mi mamá. No, yo la amo a mi mamá. ¿Hay un tema de todos estos dedicado a ella? No. ¿No? No. Yo no forzo esa situación, ¿me entendés? De pensar en hacerle un tema a mi mamá. Surgió el del amor, sí, porque estaba muy triste, agarré la guitarra. Si el amor se va. ¿A cuál padre fue ese? ¿Al biológico o al que lo crió? No, al que me crió. A Libby. Sí, uh-huh. A Libby. Un italiano, de origen italiano, que no es Levi, es Libby, uh-huh. L-I-B corta ahí. Y que fue un gran padre, no me gusta decir padrastro porque es padre. Es un padre, correcto. Exacto, es un padre. Que fue muy bueno conmigo y que también es mi ídolo y yo fui, mi primer fan fue él. Qué lindo, qué lindo. Yo lo quería mucho, lamentablemente no están conmigo ahora los dos, porque la familia es para siempre, pero la vida es así. Es cierto. Maestro, hablemos de Rafael. Rafael es un intérprete bastante exigente, no debe ser muy fácil trabajar con él precisamente por eso, además por su capacidad de trabajo, de lo que hablamos ahora, de esas personas que nunca descansan y siempre están tratando de presentarle algo nuevo a su público. ¿Cómo fue esa experiencia con Rafael? Porque me decía ahora que más de 20 temas escritos por usted los ha interpretado. Ese Toco Madera, por ejemplo, que él siempre lo hace parte de su repertorio, la gente se lo... Y Maravilloso Corazón. Maravilloso Corazón, que para mí es de los temas más hermosos de Rafael. Hoy es el tema gente se toma de las manos allá en Colombia cuando las canta, porque son temas espectaculares. Y yo hace muy poco me vine a dar cuenta que usted es el padre de semejantes bellezas de canciones. ¿Cómo fue esa experiencia con Rafael y cómo llegan esos temas? ¿Fueron pedidos para él o fueron vivencias suyas? Ese Maravilloso Corazón, por ejemplo, ¿tiene algo que ver con sus infartos? ¿Cómo fue? No. Cuénteme. No, con mi corazón, pero yo pensé siempre que cuando una canción es buena, la puede cantar cualquier cantante. Uh-huh. Porque cuando es buena, se puede hacer en bolero, se puede hacer en balada. Ahora, cuando es mala, ni con la Sinfónica de Londres. Es verdad. ¿Entendés? Es verdad. Una canción buena se cantara un mal cantante lo hace vender discos igual. Porque la gente escucha con otro oído. Uh-huh. No con el oído exigente de un maestro. Escucha con este y con este. Exacto. ¿Entendés? Sí. Bueno, todos los cantantes de estos que hablamos, los grandes,
son difíciles. Sí. Pero a la vez son fáciles. Son difíciles porque saben lo que quieren. Exactamente. Entonces no es cualquier sastre que les puede hacer el traje. Mm. Pero yo he sido un Robert Taylor. Que Taylor quiere decir sastre en inglés. Siempre supe hacer las canciones para ellos, porque entro en la vida de ellos. Yo cuando grababa, hacía las canciones para Rafael, mi mujer me decía, bueno, hoy tenemos a Rafael en casa. Ah, ¿por sí? Qué? Porque yo una vez que la voy haciendo, la voy cantando como él. ¡Toco madera! Exacto. ¿Entendés? Esas cosas de Rafael. Sí, sí, sí. Cada uno tiene una manera de hablar del amor diferente, pero de cantar. Pero los temas, por ejemplo, en ese caso de Toco Madera, ¿le pidió un tema que hablara No, vamos a hacerle un tema así? A mí el presidente de Sony de esos momentos me dice, quiero que haga Rafael. Fue un día cruel porque ese día vino un terremoto en Los Ángeles de 7.7, que fue el más grande. Y él viene y me dice, tenemos que salir para Nueva York para que conozca a Rafael. Digo, no puedo dejar a mi mujer sola con un bebé. Roberto, si no lo vemos, Rafael, es difícil. Tanto me dijeron que tuve que ir. Fue una de las pocas veces que accedí a algo. Porque viste un terremoto, salió toda el agua de la piscina de, para afuera y después entró de nuevo. Uy, Dios, una cosa de loco. Sí, sí, y más Los Ángeles. Entonces fuimos para allá. Llegué y conocí al niño. Hola. Esa cosa castiza, sí, español, sí, que tiene, sí, él, que sí, es maravillosa. Sí, sí, sí. Y el hombre me dijo que le cantara, saqué la guitarra y le canté Toco Madera. Me dijo, pronto, esa es mi canción. ¿Ya existía la canción entonces? Claro, yo ya la tenía. Oh. Y si no, estás perdido. Ellos, la gente, si no ve, ve la víbora y quiere ver el palo que la mató, ¿me entendés? No, quieren ver todo. Entonces, yo la tenía guardada, entonces canté esa canción. Toco madera, no vuelvo junto a ti por más que quieras, porque el quererte, te juro que me ha dado mala suerte. Me acuerdo que Tomás Muñoz, que era el presidente de toda Latinoamérica, estaba él, Rafael y yo. Le dice a Rafael, tú puedes elegir otros autores, otras canciones. Y Rafael le contesta, el hombre que escribió Toco Madera puede ser mi disco completo. Él lo tiene claro. Se lo voy a agradecer toda la vida. Porque oíme, era difícil. Todavía no estaba yo en aquella época de las 10 mías. ¿Ah, sí? ¿Entiendes? Él fue uno de los precursores que me dio la fuerza para que yo. Y bueno, y grabamos. ¿Y un criterio de Rafael que es tan exigente consigo mismo y con todo lo que le llega? Era una época difícil para Rafael porque estaba un poquito malito de la voz. Entonces, viste, porque lo mío ha sido. Cualquiera en casa puede estar pensando que ha sido mucha suerte. Yo no soy a favor de la suerte. Yo creo que no he tenido mala suerte, que es diferente. Correcto. Y una cosa, yo no tuve la suerte de tenerlos a ellos con 25 años. Yo los agarré con más de 50. Correcto. Y había que hacer un éxito de nuevo. Y entonces le produjo todo un... El álbum fue, ¿sí?, todo. ¿Cuáles temas iban? Se llama Las apariencias engañan. Que él está de rojo, sí, todo así, sí, de negro, sí, y rojo. Sí. Que tiene, siempre está diciendo que te va. ¿También es suyo? Es mío. Dios mío. No, que te va. ¿Qué otro tema? Te voy a echar al olvido. Hermoso. En fin. ¿Maravilloso corazón va ahí? Termina ese primer álbum. Y va a Maravilloso corazón. Maravilloso corazón. O sea que ¿cuántos álbumes le produjo? Dos. Con 20 canciones mías. Maravilloso corazón, maravilloso. Eres la llama que se anida aquí en mi pecho. Para que siempre exista amor, para llevarlo a donde voy. Te doy las gracias por lo bien que tú lo has hecho. Maravilloso corazón.
Después de eso, cuando ya no hice la producción de él, todas esas son políticas. Sí. A veces una discusión, no con él, con los directivos. Dejé de trabajar con él, pero me pidió una canción que es Desde el fondo de mi alma. Desde el fondo de mi alma. Hermoso. Y se la hice también. Desde el fondo de mi alma necesito decir que te quiero. Agradezco a la vida que me ha dado el amor verdadero. Bueno, yo soy súper fan de Rafael y quiero contar. Es único. La gente ya lo sabe. Es único. Él cuando graba una canción tiene su sello, no la puede grabar más nadie. Exactamente, exactamente. Y me parece increíble que sus temas y los apropió y ya que los hice pensando en él. Pero el primero, Toco Madera, no. Era una canción, no un bolero. Impresionante. Pero, viste, él la lleva a su territorio. Impresionante. No, es que además, imagínese, Roberto Carlos, Julio Iglesias, Rafael, y ha pasado otros. Diango, el Puma. Que escriben, y sin embargo, está Roberto Livi también en su trayectoria musical. Sí, no, bueno, pero ellos saben elegir repertorio. La mayoría del problema de los cantantes ahora es que debido a los negocios, de repente se ponen a componer. Y zapatero a tu zapato. Tu negocio es cantar, cantá y elegí buenos autores. Exacto. No te pongas a componer como la mayoría de los muchachos, que entonces aparecen un año bárbaro con el éxito que le dio un compositor, sí. Y en el segundo, porque ahora está componiendo fulano, hizo 5 temas de él y no pasa naranja. Es impresionante. Los autores son los autores. Estamos hablando también, pues, cantantes, intérpretes de lo que usted dice, más de 50 años. Pero también tiene la particularidad de llegar a intérpretes un poco más jóvenes, que estamos hablando del caso de Chayanne. Uh-huh. ¿Cómo define ese talento allí? O sea, es con Chayanne hay estilo, una historia que nunca diferente. La he contado, pero sí, que es verdad. A ver. Yo estoy en Argentina, en Buenos Aires, en un café, tomando unos whiskies con los amigos, y me llama por teléfono desde Estados Unidos Tomás Muñoz, el presidente de toda Sony Latina y Española, para que hiciera un disco de Chayanne que le habían hecho y estaba muy mal. No interesa quién lo hizo ni nada. Que me necesitaba mi ayuda. Llegué a Los Ángeles. Rehice el disco, el mismo disco, pero con algunos arreglos diferentes. Le hice la letra de Este ritmo se baila así, que se llamaba El gorila gansé. La letra que tenía la había hecho el manager de Chayanne, que en paz descanse, ya no está más en el mundo, pobre. Una persona muy buena como manager, pero como autor había hecho esa canción que se llamaba El gorila gansé. Y yo hice Este ritmo se baila así. Claro. Correcto. Pon tu mano así, no te olvides, tienes que aprender de mí. Este ritmo se baila así, venga, qué belleza. Algo que nunca lo digo, pero tuve mucho que ver en la voz como canta hoy Chayanne. Es solo la gente fijarse en el primer disco que yo le hice, el que tiene Fuiste un trozo de hielo en las carchas, Tu pirata soy yo. ¿Pero la letra o la producción? No, la producción. La producción. Letra y una canción mía y las versiones. Hay dos versiones, Gorila y Gansé, que me pareció un espanto. Y bueno. Pero esa canción, después que cuando comienzo a trabajar con él, yo me doy cuenta que la voz pequeñita de Chayanne es una linda voz. Que la gente puede fijarse en el disco que hizo anterior. Fiesta en América. Sí. Yo le dije, no, vos tenés que cantar de esta manera. Vos tenés que ser como una Janet en hombre.
¿Con Janet también ha trabajado? No. Pero punto de referencia, sí, grandes éxitos. Claro. Soy rebelde. Sí. Y Chayanne aceptó los consejos míos. Es difícil contarlo porque nunca en 30 años lo dije, en 20 años. Pero es así. Bueno. Y después hicimos otro disco a seguir. Precisamente enamorado, Tiempo de Vals. Sí, divino. Tiempo de Vals. Yo soy el productor de esos dos discos. Siendo que Tiempo de Vals, no. Soy el productor general, pero vino uno de estos muchachos de, ¿cómo se llama ese dúo, ese trío español importante que hubo? Bueno, ahora no estoy acá, ya me voy a... Mecano. Ah, Mecano. Vino uno de los muchachos de Mecano, le hizo la canción y vino a producirla, y yo estaba porque era el productor general, pero la hizo él, ¿correcto? Y fue un éxito. Sí. Chayanne es un cantante maravilloso. Es excelente. Es un niño adorable, es el sobrino o el hijo que toda madre quisiera tener. Sí. ¿Correcto? Lleva una vida muy nice y un gran trabajador. Es cierto. ¿Correcto? Es cierto. Y la gente también lo adora. Bueno, ya estamos prácticamente pues culminando. Sé que hay infinidad de historias, porque ustedes ya lo han estado viendo y escuchando durante todo el programa. Tiene cantidad de cosas que está próximo a sacar también un libro, ¿no, maestro? Sí, antes de fin de año. Muy bueno conocerlo. Mejor dicho, estaré allí pendiente para leerlo. Y ahora me ha dicho, bueno, ¿sigue escribiendo o ya? Mira, yo últimamente, como me estoy dedicando a volver a mi primer amor, me lo he pasado en el estudio cantando. Sí. He cantado todo esto que te mostré y todos los éxitos, porque mi show va a ser un show de éxitos, que los han hecho esos grandes, pero que ahora le quiero mostrar a la gente cómo los canto yo y que soy el padre del niño. ¿Cuál es el tema? ¿Va a incluir, por ejemplo, en esas 25 canciones que va a llevar en esa gira? Y bueno, muchos están en parte aquí, por ejemplo, 40 y 20, Baila Morena, que lo grabó Julio, Maravilloso Corazón, que lo grabó Rafael, Toco Madera, Rafael, La Carretera, Julio, Me Has Echado al Olvido, Feliciano, Cuidado Amor, Julio, Cómo Han Pasado los Años, bueno, Cómo Han Pasado los Años lo grabó Rocío Dúrcal, Diango, Julio Iglesias y Rafael. Sí, señor. Sí. Y 200 mariachis más y cantantes. Lo voy a dividir, que también lo ha cantado mucha gente. Un Muchacho Pobre, que ha sido un éxito muy grande en México, que fue con el que pude comprarme mi primer departamento. Ya tiene 40 años. La mujer que llanto adoro, por quien siempre lloro no me puede ver. Ella vive en la riqueza y yo en la pobreza, y no puede ser. Ella dice que me ama, pero que sus padres no quieren nuestra unión. Dicen que no valgo nada. Qué muchacho pobre no tiene corazón. Eso fue un éxito en México gigantesco. Okay. Una Lágrima en la Garganta, que fue un éxito grande, grande, grande. Lo que yo tuve contigo, lo que yo tuve contigo. Tuvo Feliciano y Cosas del Amor, Vicky Carr y Ana Gabriel. Impresante. Bueno, aquí hay 13 para ser un disco, el primer disco. Pero yo grabé 45 éxitos de ese calibre. Impresionante, impresionante. La verdad que estamos, como se dice, boquiabiertos, escuchando todo lo que ha hecho aquí este personaje tan maravilloso que tenemos aquí a nuestro lado. Es que yo tendría que darle un tironcito de oreja a todos los cantantes. Eso yo de no olvidarse. Sí, eso le iba a preguntar. Si de pronto es un poquito frustrante saber que siendo el padre de esas maravillas que suenan en todas las radios y en YouTube y llenan en estadios. Y la vida de la gente. Y la vida de la gente, o sea, es la memoria romántica que tiene el mundo. Él prácticamente es el padre de un gran porcentaje de esa memoria romántica que llevamos por dentro. Es un poquito frustrante, maestro, ver que la gente no sabe que esas canciones son suyas. Claro, pero eso pasa porque hay una falta de información. Primero, antes de tirarle la orejita a los cantantes, se la voy a tirar a las compañías. Las compañías van a la radio para tocar los discos y la radio les dice que no nombran el autor. A veces no nombran el nombre del cantante. Entonces, ¿cómo? Es una cosa ilógica querer promover algo y no decir el nombre. Y segundo, las, digamos así, los entes que nos manejan,
por ejemplo, ASCAP en Estados Unidos, SGAE en España, SADAIC en Argentina, que permiten que eso pase, porque ellos podrían hasta prohibirle a la radio tocar la canción si no nombra al intérprete, pero nadie hace nada, porque todo es negocio, entonces nadie. Y los cantantes, con su éxito tan grande, no se acuerdan la mayoría de las veces de decir del señor Roberto Olivi, del señor Manzanero, del señor Manuel Alejandro, esta canción. Eso llevaría 30 segundos y la gente sabría quién las hizo. Qué bueno que cada intérprete dijera, y ahora tal canción del maestro. Yo ahora lo estoy diciendo en todos lados, no que la hice yo. No, estoy diciendo que los cantantes no las nombran. Es un desagradecimiento, porque después pasan 30, 40 años cantándola y viviendo de esas canciones. Exactamente. Pero sí le llegan regalías también. Sí, pero hay una regalía que es la mayor. Es que la gente sepa quién hizo las canciones. Tiene toda la razón. Vos no podés pintar un cuadro y si nadie le pone... ¿Por qué le ponen la firma abajo? Porque la gente lo mira y mira abajo. Las canciones nuestras no hay donde mirar. Solamente en los discos, que ahora ya no se venden, porque se vende todo digital. Va sin la portada del disco. Es cierto, es cierto. Bueno, maestro, ya se nos está acabando el tiempo. Qué rico haber estado aquí. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en su casa en Miami. Muchísimas gracias por abrirnos ese libro tan hermoso que tiene allí de tanto romanticismo. Es lástima que viste que no puedan ser las cosas de hacer una semana juntos, sí. Porque es tanto lo que hice que a veces uno se confunde con la fecha, los vuelvo loco a la gente. Pero bueno, vos me preguntaste y yo te contesté. Para mí es un gran orgullo. Un gran orgullo y una alegría muy grande, especialmente hacer este reportaje contigo, Pilar, y para Colombia. Le deseo a Colombia lo mejor, porque se lo merece, porque es un pueblo que canta, y muchos pueblos que lloran. Colombia todavía canta, y eso es muy importante. Las mujeres son bellas, los amigos son alegres, se toman unos tragos con uno, en fin. Le deseo a Colombia lo mejor, ¿ok? Y espero pronto poder ir dentro de esta gira que voy a salir cantando ahora, porque ahora ya no hago producciones para nadie, a no ser para Roberto Carlos. Y voy a viajar cantando en una gira, espero, me imagino que no puedo dejar de pasar por Colombia. Por supuesto que sí, maestro. Allá estaremos en Colombia esperándolo y por supuesto en la sala más romántica de la televisión latinoamericana, que es la de Generación R, en el canal Cali TV, habrá siempre un espacio para usted. Muchísimas gracias. Lo voy a usar. Ay, gracias. Y le luce. Generación R, maestro. Eso mismo. Muchísimas gracias por... Un cariño grande. Estar aquí con nosotros por contarle todas esas historias maravillosas a la gente. Bueno, gracias. Generación R. La mujer que tanto adoro, por quien siempre lloro, no me puede ver. Ella vive en la riqueza y yo en la pobreza, y no puede ser. Con una lágrima en la garganta te vi partir, mis ilusiones se destruyeron, pensé morir. Con una lágrima en la garganta lloré tu amor, y sin saber cómo pude hacerlo te dije adiós. Lo que yo tuve contigo tuvo clase, tuvo estilo, y eso no me lo podrás negar. Aunque estemos separados, cada uno por su lado, es difícil de olvidar. ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo, todo se lo di. Inventa un mundo. No es posible que se pueda querer más. Pensando así lo perderás. Y si él se va, lo habrás perdido. ¿Qué me quedará? Lo que has vivido. Tu consejo no me aleja del dolor. Son